nada. Mira, ¿qué pasa? Te va para los que te vaya a pagar ya. ¿Qué hay algún moro? 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 No ves que el hombre tiene fiebre. Mira, puede ver un dorado. No, es el moro que tiene que estar en el tiempo. Acabo de silenciar ahora. Bueno, lléveme y después ya veremos qué hacemos con él. Menos uno. Menos uno. No, menos uno. Menos uno. Menos uno. Menos uno. Menos uno. Thank you.
Ante la conquista de las tierras de Alcalatén. Para ello, pedimos la presencia en el escenario del rey Jaume I. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Ponce de Torrella, obispo de Tortosa,
Fray Falcó, franciscano acompañante de las tropas de Urrea. Pedro Jiménez de Urrea. ¡Viva Urrea! ¡Viva! Pedro Juan, escribano real. Y también Blasco de Alagón, conquistador de Morella. Fernando, infante de Aragón y tío del rey. Pedro Cornel, noble aragonés, mayordomo de Aragón y custodio de la ciudad de Burriana. Asalito de Gudal y Blasco de Maza, nobles aragoneses y señores de varias villas. Guillem de Sessé, Fernando Díez, mayordomo de la Curia. A continuación, el escribano real Pedro Juan dará comienzo a la lectura de la escritura de oración de las tierras de la comarca de Alcalatén, que acto seguido rubricarán todos los presentes. Yo, Pedro Juan, escribano real, por mandato del rey, mi señor, doy fe de que he redactado fielmente de mi puño y letra la gracia que el rey ha concedido al noble don Ximén de Urrea, y que por mandato también de mi señor, rey don Jaime I, hago público para conocimiento de los nobles, caballeros, clérigos y demás cortesanos, así como a los vecinos del pueblo aquí presentes. Donación y concesión del castillo de Alcalatén, a favor de don Pedro Ximén de Urrea. Que todo hombre sepa que nos, Jaime, por la gracia de Dios, rey de Aragón y del reino de Mallorca, conde de Barcelona y de Urgel y señor de Montpellier, en atención a los muchos servicios que vos, nuestro estimado Jimeno de Urrea, nos habéis hecho tanto en el pasado como lo seguís haciendo ahora, con este documento nuestro, firme y valedor a perpetuidad, os donamos, concedimos y alabamos a vos y a los vuestros el castillo que se denomina Alcalatén, con sus alquerías y sus casas, campos con sus tierras de cultivo y yermas, con sus aguas, la hierba, la leña, los árboles, las montañas y el término, los caminos de entrada y salida, y todas las otras mejoras que haya o puedan haber, y todos y cada uno de los derechos y pertenencias que al nombrado castillo pertenecen o puedan pertenecer. Y todo esto os lo donamos íntegramente, sin retención alguna, desde el cielo al abismo, con tal que lo tengáis y poseáis vos y los vuestros pacífica y tranquilamente, y que lo podáis dar, vender, pignorar, permutar o alienar y hacer a perpetuidad de la forma que estiméis más oportuna, entendiendo de la manera mejor y más útil para vuestro entendimiento y la utilidad del bien común. Mandamos a los mayordomos, a los señores, a los caballeros, al pueblo y a todos nuestros súbditos que acepten y observen esta donación nuestra, y que hagan que todos y en todos los lugares también la observen, y que nadie se oponga si quiere continuar conservando nuestra gracia y estima. Señal de Jaime, por la gracia de Dios, rey de Aragón y del reino de Mallorca, conde de Barcelona y de Urgel y señor de Montpellier, son testimonios Fernando, infante de Aragón, Blasco de Aragón, mayordomo de Aragón, Rodrigo de Lizana, Pedro Cornel, Blasco de Maza, Vallés de Berga, Asalito de Gúdar,
Marco Ferrén, Guillermo de Sesé, Fernando Díez, mayordomo de la Curia, y Pedro Pérez, Justicia de Aragón. Y a vosotros os digo, a todos los aquí presentes, que el presente documento es fiel copia de la certificación de nacimiento de nuestra amada tierra, que en el futuro se denominará Señorío de la Tenencia y Honor de Alcalatén. Firmado y rubricado Pedro Juan, Escribano Real, con la anuencia de mi señor el rey a 23 de julio, año del Señor de 1233. Y ahora nuestro rey Jaime I procederá a la firma. ¡Viva el rey! La bendición de Dios Todopoderoso. De rodillas. In nomine Patri. De rodillas. Et Filius. Et Spiritus Sancti. Amén. Amén. A continuación, bajarán del escenario los señores nobles que nos han acompañado. También el clero y ahora nuestro rey Jaume I. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva! Acabada la jornada y los actos de recreación, las tropas cristianas se retirarán al campamento de extramuros, en donde aguardan las tareas propias y el descanso y el alivio de la gazuza y la sed. Allí también deberán realizarse los preparamientos para celebrar el funeral por el caballero de Urrea, que hoy día de San Francisco Javier del año 1233 cayó en la contienda por la conquista de Alcora. El funeral tendrá lugar a las 8:30, con una comitiva que, portando antorchas, recorrerán desde el campamento base de extramuros las principales calles del centro de la vila. Las beguinas de Teruel y Alcora orarán por el alma del caído. Música. Thank you.
Thank you.